que es hablar de sexualidad de una forma natural, ¿sí? Es traer los conceptos sexuales y hablarlos sin tabúes, que es es la finalidad de de lo que hace un sexólogo o una sexóloga, ¿sí? Entonces, en este caso, sería hablar a las 4 de la tarde de sexualidad, de términos sexuales, con una connotación totalmente normal, ¿sí? Y bueno, para hoy, digamos, los consejitos que se pueden tener en cuenta, digamos, obviamente, para tener una sexualidad a pleno hay que romper con la rutina, chicos, chicas, señora, señor. Y para romper con la rutina no hay nada mejor que el vestuario, ¿no? Ah, yo pensé que se tenía que separar, romper la rutina del marido, agarras otro. No. Eso Ah, no, no, yo también, pensé ¿por que qué era. no? O No, no, yo sea, pensé, digo, qué sé yo, la o sea, el rutina. vestuario es muy, El pero vestuario es importante, o sea, la imagen, todo lo que tenga que ver con la vista, todo lo que tenga que ver con los estímulos táctiles, visuales, bien. es muy Ahora, importante. ¿no sería mejor que lo de la ropa sea, digamos, como una constante para estarse seduciendo mutuamente? Totalmente, Estaría bueno, totalmente, estoy ¿no? totalmente de Y te acuerdo. digo una cosa, coincido con algo que dijiste la vez pasada. A mí me pasa, bueno, hablo por mí y por mi pareja que está sentado ahí, David, que nosotros hace poco estamos juntos, pero fíjate que cuando no programás, che, más tarde hacemos tal o cual cosa, cuando no programaste y surgió, es mejor. Pero Sí, exactamente. Es bueno la espontaneidad por sobre todas las cosas en el sexo. Lo más válido es lo que sale en el momento y no lo que está programado, porque a veces uno tiene muchas expectativas con lo que claro. va a hacer y después la realidad le demuestra que no es tan así. O sea, sorprender a tu pareja tanto con una vestimenta como que sorprenderla y darle a entender que en ese momento querés Sí, la relación y no importa, bueno, es no sé si no importa el lugar donde estén, pero a veces puede ser que surja en el momento menos puede pensado. Está quedarse. En un bueno. En casa también, ascensor, bueno. en un ascensor Sí, bueno, pero es no lo un más. restaurante, esas cosas, no, chicos, No, ¿eh? claro. No, Sí, ¿cómo no, que gorda, no? En un no, en el restaurante, restaurante, no. Yo lo hice una sí, sola vez en debajo un de la ascensor. mesa. Lo hice una sola vez en un ascensor. Y estaba enojado con esa persona. Entonces, vivíamos, estaba, paraba en un cuarto piso, entonces yo presioné el ascensor que suba al noveno, no, a la azotea. Y me dice, ¿seguís enojado? Le digo, ahora vas a ver. Entonces abrí la puerta así de repente, pensaba que yo estaba enojado. Bajé la luz apagué la luz del ascensor y bueno, Las quedó ahí. cosas que uno se entera, las Y el ascensor cosas. se Porque movía. el enojo a veces me produce excitación. Mirá vos. El enojo produce O el excitación. reconcilio. Cuando Vos te sos el. reconcilias, no hay mejor sexo que cuando te reconcilias. Exactamente, ¿Entendés? sí. Vos sos el chico Claro. del ascensor, no la chica. ¿Viste la canción de Ah, pero fue una Rodrigo? sola vez. ¿Y vos sos la chica de dónde? Yo Porque de con mi esa casa. pollerita. Yo de mi casa. Maru. Soy una santa. Maru, Buah. pero. Escúchame una cosa. Sí. ¿Por qué estabas celosa hace rato? ¿Vos me deseás a mí? No, no te deseo. No te deseo. ¿Vos tuviste Ojo. algún ratón conmigo? No, 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 no. A mí Es me todo dijeron. pura Ratón amistad. Pérez Yo soy tuvo. muy celosa de mis amigas, de mis amigos, de mi Ah. hermana, de mis hijos. Soy muy celosa. Yo Bueno, no pensé hay que que no ser lo celosa, era. che, posesiva. Sos Pero posesiva, vos. reconocé que, como te dijo Mini Ricky, que no era que te sacaba nada en cara. Pero nosotros somos, y yo, como que, ya te digo, somos celosos. Y por ahí vos perdiste esa conexión conmigo que tenías No, antes. es que el programa ahora, viste, viene No con me todo y yo comunicás tengo que estar. cosas, no me. Claro, la. Ah, no, pero sí. Yo suponete, antes, cuando llegaba a mi casa tarde, recibía un mensaje de Es Alejandro normal. Macías diciéndome, Mari, ¿cómo llegaste? Ahora no existe eso. Porque Bueno, tenés un pero. chongo al lado, ya no No, que existe. chongo Más somos los dos, pará, respeto. que chongo somos los Más dos, pará. Mira, respeto. te está sacando en cara. No le decís nada a esta enana. Y no, si vamos a seguir iguales. Vamos a seguir No iguales. cambia nada por lo que ella diga. No, pero lo que ella no entiende, mira todo el panel, mira todo lo que hay que hacer, es una hora y media de programa. ¿Vos por qué no te No. venís con ningún chisme? Yo tengo que venir con todo Ay, esto. Traete cállate. chismes. Bueno, Y no te pongas bueno. celosa. Si no hablas con micrófono no se te va a entender Yo también nada. sentí celos cuando llegó ¿Pero Davidcito celos porque de sentí qué? lo mismo. Porque ¿Qué? Estaba, Pero celos ¿pero de de qué qué? Vos no te provoca. das cuenta porque estás enamorado, pero ¿Pero estabas celos de así qué? absorbido.
Y nosotros quedamos así como pagando. ¿Pero celos de qué? No entiendo. Nada, de que te... De que no ya estabas, no le daba la misma importancia no de con antes. Nosotros. No, usted está confundida, señora. Es que no, señora, entendiendo. No, me enoja la palabra. La señorita señora. Tiene su rutina, su comida, ella come en otros horarios, se desintegra y nadie le dice nada. Está con un novio que lo ve de vez en cuando, ¿qué? Nadie le dice nada. No tengo novio. Bueno, yo. Novio, un tachangón, no sé qué será. No tengo novio, sí. Claro. A mí tampoco me da más bola ya. ¿Viste? ¡Oh, mirá! Y bueno, está ocupado. Ya te olvidaste de mí. ¡Opa! La comida antes comíamos todos juntos. Y bueno, no pero de vos me olvidé a fin de año. Vos me interiqueaste mucho, gordito. Corazón. No importa, seguí con el... Ay, mirá, le ponen musiquita. Le ponen, escucha. No, bueno, escúchame, Pato. Pero alguna vez, si querés, te invitamos a un trío pasajero. Dale, jugamos, ¿no?, al básquet. ¿Sí? Hacemos un trío con él y ya está. Ya se pudrió todo, ya. Va, va. Bueno, ¿son buenos los tríos en la pareja? Rápido. Por supuesto. Todo de vez lo en que, cuando, ¿no? Todo lo que sume a la pareja, ya sea juguete, persona, todo suma. Un aplauso para Isabela. Bueno. No, pero me gustaría... sí, es rápido, rápido. No, sí, me gustaría con esto del vestuario darle la palabra a Silvina, que ella tiene, digamos, unos consejitos. Y bueno, es más, nos va a mostrar algo bien del vestuario. Entonces, a la vuelta, ahora que vamos, mandamos un bloquecito, me mandás los dos informes seguidos. El bloque de donde estoy promocionando La Voz de la Serpiente, la propaganda de Axl Rose, y volvemos con... Muy bien. A ver qué va a mostrar Silvina. Adelante, por favor. Para mí. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control, el volante de mi vida. ¿Noelia? Así que vos lo estás encubriendo a Kevin. ¿Qué? ¿A Kevin? A Kevin no lo veo hace días. ¿Que no? ¿Seguro que no está en esta habitación? Ay, hija de puta, lo voy a proteger. Y le voy a decir que la estoy haciendo investigar. Acá no, yo a Kevin hace rato que no lo veo. Cállate, mentiroso, correte. Pero Noelia, correte y quédate ahí quieto. Vamos a ver si no está mi querido Kevin acá. ¡Hija de puta Noelia! ¡Escondiéndote de mí! ¡Desgraciado! Dijeron que no faltan. Me voy a detener para ver qué mierda quiere. Vamos a ver qué quiere la puta esta. Cordobesa de mierda, ¿qué mierda te pasa? Nada, salí de hija de puta. Yo te estoy persiguiendo porque quiero hablar con vos, hija de puta. Suelte a la vieja esa. O disparo en este mismo momento. Está bien, solo cálmese. ¡Ah! Pero qué autito tan horrible. Comprate algo mejor, querida. Baje hecha alma, señora. Olispalo. ¿Quién es ese chino que me habla así? Chino puto asqueroso. Venido de algún supermercado lleno de ratas. ¿Qué te creías? ¿Que ibas a poder contra mi desgraciado? Voy a rematarte de otro disparo más en la cabeza. ¿Cómo se dice adiós este mundo en chino? ¡Soltá eso! ¡Suéltame, desgraciado! Yo te voy a decir una sola cosa, Lorenz. Estoy realmente podrida de vos.
Mucha gente está podrida de mí y yo estoy podrida de mucha gente, incluida vos, Eva Ger. ¿Mm? Adiós. ¡Hija de puta! Provinciana clitoruda. ¡Quieta, hija de puta! ¡Quieta! ¿Qué decís, chino puto? ¿Eh? Bueno. ¡Qué bravos que son, eh! Son todos bravas acá. Esa es la creación de Alejandro Macías, La Voz de la Serpiente. Podés verla por YouTube. Tiene 237 capítulos, ¿sí? Para la versión adultos y la versión apta para todo público. Solamente buscalo, novela La Voz de la Serpiente. De la Serpiente, la mierda. Ale, está muy bueno el cortito de La Voz de la Serpiente. Me parece que tiene más vida los muñequitos que los personajes de la... Los periodistas que están en TN. La verdad que me pareció fabuloso. Ah, totalmente. Fabuloso. Hoy no la pudimos hacer hablar a Eva. Bueno, Eva... Pobrecita. Tiene más vida que los periodistas de TN. Ale. Sí. A mí me gusta el muñeco. Nico Kenny. Sí, ya sabemos que te gusta el muñeco. Eso no es ninguna novedad. La semana que viene voy a... gracias a algunas personas que me mandaron mensajes diciéndome, Alejandro, Tito Sueldo no existe, vos sos lo mejor de San Justo... Muy bien. Bueno, la semana que viene vamos a analizar este informe que pasó Duro de Domar. Sí, y bueno, sí. Tito, no existís. Pobre. ¿Y saben qué dijo? Lástima, ¿no? Tengo 4.000 seguidores. 4.000 seguidores y estás en Canal 9. ¡Qué vergüenza! Yo tengo más de 22.000 y estoy acá donde vos estabas. Te saqué, te quité el reinado. Mirá lo que es esto. Miren el decorado nuevo. Precioso. El panel que yo tengo. No se ve en otro programa. Sí, Axel. Una acotación. Che, los chicos Duro Mar, todo bien, ¿no? Pero cuando me enfocaron a mí pusieron esa música de tron, 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 tron. Ni que fuera el CEO del grupo Clarín, hermano. Estoy con ustedes en esa parte. Por favor, no me destruyan. Y aparte muy flojos, porque ellos cuando cargan a otros programas, llevan al conductor. A mí no me llevaron porque... Quickie. Cierto, quickie. ¿Por qué no te invitaron? Porque me tienen miedo, ¿por qué más? Mirá vos, yo dije... Me tienen miedo. Yo creo que se va a llegar un contacto. Creo que se va a llegar. Quickie. Bueno, ¿qué vas a mostrar, Silvina Angelo? Bueno, esto es para una noche especial... A ver. La señora tiene que mandar a los chicos a la casa de la abuela. Pobre abuela. ¿Ah, tan lejos? Prepara todo con una luz muy suave y servimos la cena muy rica, erótica, un rico vino, champagne. Y después te vas al baño y elegís ponerte un individual. Por favor, ¿me sostenés? ¡Ay, qué bonito! Ah, bueno. ¡Careda! ¿Te pones eso, sabes qué? O sea, eso no lleva nada abajo. Esto lleva simplemente una tanguita muy chiquitita. Es abierto a los costados. Mira qué bonito. Y la espalda es desbocado. Esto va para todas las señoras. Todos los talles, todas van a quedar monísimas. Esperen a su marido, su pareja o su amante con esto y van a tener una noche fantástica. ¿Y vos usás eso? Muy chanchual. Yo sé. Sí, ya se prendió. ¿Y el hombre que se le hizo que agua a la boca, vio el vestidito y se le hizo agua a la boca. Y el hombre que se ponga un lindo boxer bien ajustadito, esos de lycra, esos que marcan todo, sí, y ya está. Y después, amor. Sí, a mí se me chicas, marca todo. Señoras, prepárense. Perdón, Hilda, ¿no? Yo soy medio guaso. A mí se me marca. No, perdón, público, perdón. Pero usted ya tiene dueño, disculpe. No, digo, pero ¿yo qué me tengo que poner? Ah, pregúntele a su pareja, yo no quiero... No, pero ustedes pero... ¿no son sexólogas? Son las que dan los consejitos, a ver, claro, un consejito para un él. Consejo. Una zunga tigrada, capaz que a él le gusta. Con lentejuela, no, gordo, porque ¿me pongo raspa. Una nada, no te pongas nada. Claro. Nada, te sí, gusta así. No, ojo la lentejuela. Bien depiladito, eso sí. No, qué depilado, no me gusta depilarme, tan loco. ¿Qué es la zona del Amazonas ahí? No. Aguante no, el pelo. Los hombres que se depilan son. No, a mí me encanta. Aguante los pelos. Podés ser gay, pero afeminado. Sí. No, loco, dejé joder. Bueno, pero es una cuestión de higiene. ¿Eh? Claro, ahí está. Ale. A lo Ale, sumo la tanguita multicolores. Que... Ah, bueno. Ah, esa te gusta. Ale, ¿sabías que la depilación en el hombre hace que el miembro
Parezca más grande. Es una cuestión de vista. No, pero no necesito. No engañé a nadie. Eso es para infradotado. No necesito, si no preguntale al esófago. No, al esófago. No. Dios ¿Yo mío. Necesito depilarme? No. No, no es cierto. No, para nada. Este eso es para los infradotados, nomás que quieren. ¿Nunca se te quedó algo atravesado en los dientes? Es cierto, puede que parezca más grande, es verdad. ¿Nunca te quedó? Lo importante es hacerlo sentir grande. Ojo con lo que iban a decir. No hacerlo le pregunto exactamente. Sentir, sí. Eso es lo importante. No le preguntes no a el tamaño, dijo, sino la forma de usarlo. Muy ¿Qué bien. Dijo Maru? No le preguntes porque es muy no, mal gusto. Si le digo a él que cuando estuvo haciendo algo buenísimo, no le quedó nada atravesado en los dientes. No. Sí, es horrible cuando te pasa está el hilo eso. Dental. Por eso yo peludos. Y pero fuera. A mí tampoco. Mirá que nos comemos todo. No dejamos centímetros. Ay, y eso, está el hilo y eso dental. Que soy, yo soy bastante peludito y a él no se le queda nada. Está el hilo dental para sacar la basura que uno a ver, come, chicos. ¿Tengo algo? Yo lo depilo. ¿Tengo algo? Director, un primer plano, por favor. Saca esa foto. Bueno, pero en este momento no estás haciendo nada, así que a no te me lo ve bien nada. Los dientes. No pero tengo pausa. Nada. Bueno, cambiemos de tema. Vayamos a otra cosa. Mirá cómo me dejó el otro. Cambiemos de temas. ¿Un mensajito? Escuchen esto, escuchen esto. A ver. Este mensaje trucho. Aguante Diego Casajiu. ¿Quién es Diego Casajiu? No sé. Es un chico que venía acá. Un amigo de Esperanto. El rubio más lindo que hay en ese programa. Bueno, acá hay dos rubios, Diego o Axel. Claro, a mí me parece que Axel es más atractivo que Diego. ¿Dónde está? Besos. Bueno, según él, va a la universidad los sábados. Claro. Y está hecho pelota de los riñones, no sé qué. Y no puede venir, sí. Así que... Pero bueno, va a ser reemplazado por Agustina Brisel. ¡No! ¡No! ¿Por qué nombrás a esa gente? ¿Por qué? Ahora que se cae la columna, cuidado. Por favor, va a ser reemplazado por Agustina Brisel. No, pero es un bicho canasto esa. Tiene razón. Mini Ricky y Diego Casajiu no saben qué hacer en la televisión. Ay, ¿me dejas que pase una publicidad? Lo cual fueron... Sí. ¿Puede ser? Por favor. Corto. Discúlpenme, pero tengo que pasar la publicidad de mi escuela de danza, que ya se está terminando el programa y no la pasé. 46, el teléfono, ¿tenés para anotar, gorda? 4651-1469. Instituto de Danzas. Norma Sarén, 4651-1469. Llámame, yo te atiendo y te informo. Dale, bien. Gracias. Y acordate que acá el conductor es para psicólogo, vidente natural, 4863. No, 4862. Uy, ni mi sabe. Teléfono, 4862. ¡No! Bueno, cuando... 4863, perdón. 4863-5692. Bien. Seriamente, si tenés algún problemita de salud y querés que te asesore, 4863-5692, no tengo ningún problema. ¿Vamos? Sí, Axel, Ale, rápido. Bueno, no tengo tiempo para el informe, lo vamos a dar la semana sí, que viene. Perdóname, Axel. No, disculpa. Todo bien, el tiempo es tiempo. Ayer estuve mirando un poco, a pesar de que lo tengo acá, pero bueno, lo tengo que ver. En Telenoche hicieron una encuesta, supuestamente una encuesta, donde buscaron las personas más poderosas, mujeres más poderosas. En el cual primero estaba Hillary Clinton primero, Dilma Rousseff segundo, la presidenta de Brasil, y en el puesto número 14, Cristina Fernández de Kirchner. Yo te quiero hacer esta pregunta, Clarín. Yo le quiero preguntar a ustedes en qué puesto está Ernestina Herrera de Noble. Si me podés responder esa pregunta, ¿en qué puesto tienen a Ernestina Herrera de Noble como mujer poderosa en el mundo? Te lo voy a agradecer. Te lo voy a agradecer de corazón. Bueno, seguramente alguien te va a dar la información. Seguramente. Cristina diría de esto. Gracias, Axel, por defenderme. Gracias por todas tus palabras. Que digan la verdad. No, con todo respeto a la presidenta, que la quiero, y qué linda señora que es. Y la verdad, la presidenta es una linda embajadora, ¿sí o no? Sí, sí. Es una linda mujer. Sí, David. No, no dije nada. Siempre creo que decís algo. ¿Qué me dijiste? Lo tenés metido acá en la cabeza. ¿Me dijiste algo? No, en la cabeza no. ¡No! ¡En el corazón! Ale, dije bien, ¿no? Ernestina Herrera de Noble, ¿no? Ernestina Herrera de Noble. Quiero saber en qué puesto... ¿Quién es Ernestina Herrera de Noble? Es la accionista mayor que tiene el Grupo Clarín junto con Héctor Manieto y dos personajes más. Ah, bueno, que no mande factura, Ernestina. ¿Qué factura? Tendría que mandar una panadería con una... como una fábrica, un canal. Mandame un canal, Ernestina. Bueno, va. Rápido, rápido que nos estamos yendo. Que estoy buscando trabajo
y el que necesita que le atienda el teléfono o algo por el estilo, acá estoy yo. Y con esas piernas cruzadas te van a llamar de un... Estoy desempleada, así que por favor... Necesita trabajo, esto es serio. Tiene su hija que mantener. Es en serio, es en serio. Así que bueno, al que le guste mi presencia, acá estoy. A ver, el último mensaje. A Tito se le está pasando el cuarto de hora. Mira usted. Por eso los ataca. Ale es el nuevo rey muy de bien. La zona oeste. Muy bien. ¡Gran programa! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Axel, eh! ¡Bravo! Para que vean que es cierto, yo soy el nuevo rey de la zona oeste. Por yo, supuesto. Yo. No cabe duda, no cabe duda. Bueno, bueno chicos, lo pasaste. Hilda, lo pasaste. Sí, lo pasaste bien. Vas a, dale el micrófono, qué egoísta, dale el micrófono a Hilda. Hilda, ¿vas a volver, por favor? Sí, sí, si me invitan, vengo. Estás invitada para todos los programas, vení cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Perfecto, bueno, gente. Se nos acabó el tiempo. No tenemos que ¿Cómo ir. ¿Cómo vuela el tiempo, No tenemos que ir. ¿Cómo vuela el tiempo? Se va muy rápido, vuela? Muy rápido, muy rápido. ¿Vuela? Bueno, ya estoy empezando a volver. Bueno, muchísimas gracias, gente. Claudita, no te hice hablar mucho porque estás... ¡Difónica! ¡Está difónica! ¡Ay, pobrecita! Necesita mimos. Muchísimas gracias a Noelia en cámara. Un aplauso. A Emi también en cámara. Y a Noel es... ¡Josecito! ¡Josecito! Bueno, lo vi parecido. ¡Josecito, gracias! En cámara. ¡Está enamorado y... de Claudita, Josecito! ¡Oh! Bueno, a Pato en los controles, muchas gracias, Patito. Ya te vamos a invitar un trío lindo. Eso, Pato. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Silvina. Gracias, Axel. Gracias, Isabela. Gracias, David. Gracias, Norma Serain. Un